Hi, everybody. Welcome back to Facebook for this Friday evening. It's been another week, and it's been an interesting week. This whole situation is interesting. Daniel, welcome. Thank you. ¿Qué tal? Saludos, amigos de las redes sociales. Bienvenidos a esta sesión de Facebook en vivo en esta tarde del viernes. So not only do you get Daniel and I tonight, the dynamic duo, but you've got Dr. Keith Augenbright from the Moncrief UT Southwestern Cancer Institute. Y el día de hoy, aparte de que ustedes tienen al dúo dinámico, también tenemos al Dr. Keith Augenbright, que es también el director del Instituto de Cáncer de Southwest Asociación Moncrief. Dr. Augenbright has been an invaluable advisor for us. He's one I can pick up the phone and call and get answers and know they're always going to be spot on and that he'll be very honest with you. Thank you, Keith, for being with us. El Dr. Augenbright ha estado muy... Es una persona clave en toda esa situación donde la alcaldesa le puede hacer una llamada por teléfono y le da unos puntos específicos importantes para ella. And today we're going to talk a little bit about testing and what testing means to you and what testing means for reopening. It's a question that people are asking a lot these days. But first, I want to do the county updates. Y el día de hoy hablaremos de las famosas pruebas. Es algo importante que todos ustedes tienen muchas preguntas, pero antes de que hablemos de las pruebas, la alcaldesa nos va a dar los números del día de hoy. Today, Tarrant County has 1,178 positive cases, 35 fatalities, and 187 recovered cases. El día de hoy, el condado de Tarrant tiene 1,178 casos positivos, 35 fallecimientos, y 187 casos recuperados. And Fort Worth has 466 positive cases and 20 fatalities. Y la ciudad de Fort Worth tiene 466 casos positivos y 20 fallecimientos. Yesterday, the county gained 103 cases, the most cases in any single day, and we now surpass 1,000 cases. El día de ayer, el condado tuvo una ganancia de 103 casos nuevos, y esto sobrepasa el límite de 1,000 casos en el condado. I know it's not fun, but you're doing great. We're all going to stay home and follow the CDC guidelines. Sabemos que esto no es divertido, pero la alcaldesa le recomienda que se queden en casa y que sigamos las reglas del CDC. And yesterday we talked about our core committee, the Committee on Reopening of the Economy, because that's a question that's on everybody's lips. Y el día de ayer platicamos del Comité de Economía para reabrir la economía, que es algo que está en la boca de todos. The president issued his guidelines that include a phased-in gating approach to help us get to where we can reopen. El presidente dio unas líneas para volver a reabrir la economía, pero tiene que ser paso a paso. And it includes a 14-day downward trajectory, and we're going to get there, but we're not quite there yet. Y esto incluye una trayectoria de caída de por lo menos 14 días que se vea una reducción en estos números. And it also says hospitals must have the ability to handle positive COVID cases and all other cases as needed. And we are there with our hospitals. Y también el presidente comentó de que los hospitales deben estar preparados y listos para trabajar y atender a esos casos positivos que se presenten. Y la alcaldesa dice que ya estamos casi en ese punto. And Dr. Augenbright, everybody wants to know about reopening. And everybody wants to know what testing might have to do with that. So you want to talk to us a little bit about that? Y la pregunta para el doctor es de que todos quieren saber acerca de estas pruebas para volver a reabrir. Y él nos va a dar sus comentarios de esta situación. Mayor, thank you for having me. I think that everybody believes that testing is going to be a key component to reopening because that is what enables us to identify who has the virus and who doesn't. Él comenta que las pruebas es la llave clave para empezar la reapertura de todo lo que tenemos, porque eso nos va a indicar quién tiene y quién no tiene el virus. There's been lots of talk about testing sites and drive-through sites and can we get more? And there is a plan to have more and different types of tests too. La pregunta de la alcaldesa es de que ha habido diferentes pláticas de sitios o lugares donde pueden hacerse la prueba, así como cuando pueden llegar en su auto y hacerse una prueba, y él nos va a comentar algo acerca de eso. Mayor, we're working really tirelessly to get more sites open in lots of different communities so that everybody who needs a test
can get one that is accurate, quick, and affordable. Y él comenta de que están trabajando para abrir varios lugares y ubicaciones en la comunidad donde las personas que necesiten una prueba puedan ir ahí, que les hagan la prueba y que sea una prueba confiable y que también sea exacta con los resultados. And Keith, no blame anywhere, but talk a little bit about why testing had a little lag time and what we saw there. Y sin echarle la culpa a nadie, la alcaldesa le pregunta que nos hable de las pruebas, ¿por qué hubo un retraso en estas pruebas anteriormente? And also, who should get tested? Is the second part of that question. Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿quién debería hacerse estas pruebas? So let me answer the second question first, and that is that people who have symptoms are really the only ones at this point who need to be tested. We're not testing asymptomatic individuals at the present time. Y la primera respuesta para la segunda pregunta es muy importante. Él dice que las pruebas solamente tienen que ser para personas que tienen síntomas. Los que están presentando estos síntomas, que es importante que a ellos se les haga la prueba. Mayor, to the first part of your question, when you look back in the January-February timeframe, the CDC was a little bit slow in order to get the testing ramped up, but now they are working with some of the commercial laboratories, and I think we're going to get a whole lot more tests out there very, very quickly. Y la razón para la respuesta a la primera pregunta es de que al inicio la agencia del CDC estuvo un poquito lenta en trabajar con estas pruebas. Mas, sin embargo, el día de hoy ya hay laboratorios comerciales que están también ofreciendo y trabajando con esas pruebas y los resultados se van a ver más rápido. And what's the average time when someone is tested to get their results back? So we are going to be standing up these testing centers within the community, and you should be able to expect to get your test within 48 to 72 hours. La pregunta es, una vez que se hacen la prueba, bueno, ¿cuál es el tiempo real para saber los resultados de esta prueba? Y él comenta de que una vez que se ubiquen estos lugares en la comunidad, puede tomar nada más o hasta 48 horas para tener los resultados de regreso. And the other question that people are asking, because there's a lot of confusion, what exactly is antibody testing and how will we use it? Y también otra pregunta que mucha gente se está haciendo, la gente es, bueno, ¿y qué es exactamente lo que estamos probando? ¿Qué se está presentando en estas pruebas? The antibody test is good 2 to 4 weeks after you have the infection to determine what your body's response has been. But that does not substitute for the current test that we're doing that determine if you have the infection right now. Y esta prueba de los antibióticos, anticuerpos que se está haciendo la gente, él comenta que es buena esta prueba de 2 a 3 semanas después de que te la haces. Mas, sin embargo, es importante reconocer que otra prueba más te va a dar unos resultados más específicos. Very valuable information, Keith. Thank you for that. Anything you want to add that I might have missed? Es una información muy importante y le pregunta que si él quiere agregar algo que quiera agregar para sus comentarios. I just want to say that there's no question that what we've been doing these past several weeks of staying inside and staying safe has been hard, but it has worked. Él comenta de que no hay pregunta y no hay duda de que el que se hayan o se tengan que quedar en casa todas estas semanas que han pasado es difícil, pero ha funcionado. And we're not going to reopen all at once, but what we're going to do is we're going to have a strong testing program and slowly reopen to make sure that everybody stays safe. Y no van a abrir todo a la primera vez, sino que van a abrirlo lentamente para asegurarse que todos estén seguros y que todo se mantenga en su lugar. Keith, thank you for this information. It's critical to helping our viewers and our residents understand. Gracias por esa información. Es importante mantener a nuestra audiencia que entienda y que comprenda toda la situación. So there's no magic day for your kids to go back to school or for you to go back to work, but public safety and public health are what we're basing our decisions on. Y aunque no hay un día mágico donde los niños tengan que regresar a la escuela, pero es importante que la seguridad del público y la salud pública es importante para todos ustedes. We'll continue to provide you updates Monday through Friday. And on the weekends, if something happens that we need to.
Les seguiremos trayendo las actualizaciones de lunes a viernes y también el fin de semana si es necesario. Just remember, follow the guidelines. Y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Recuerde, siga las recomendaciones, manténganse seguros, manténganse saludables y quédense en casa. Gracias, Daniel. Gracias. Thank you, sir. You didn't miss a word.